gracias a Emilio por el detalle que ha tenido del diseño de la copia, de la copa, parece la orejona, la copa de la Champions. Entonces, yo soy del Real Madrid, ya vamos, de Champions, ahora me estaba fijando y digo, pero si es igual que la de la Champions, es de la Real Madrid. Bien, bien. ¿Tenéis ese tipo de...? Bien. Sí. Bueno, pero ahora, sin bromas, te quiero agradecer que os hayas permitido el estar aquí en este evento. Yo os voy a explicar un poco por qué estamos aquí y qué es la Fundación, porque a veces cuando uno habla de Fundación por aquí, parece que la Fundación es una ONG o no. Las fundaciones en nuestro país son estilo fundaciones norteamericanas, que grandes compañías pues montan una institución para que sea más ágil para captar fondos de organismos bilaterales, o en nuestro caso, para captar fondos de la Unión Europea. Y simplemente es eso, se diferencia muy poco de una gran empresa, la única diferencia son, también lo sabemos, temas fiscales. Yo voy a hacer un pequeño resumen de qué es la Fundación, también de por qué estamos aquí, Emilio. Yo creo que empieza a creer que las casualidades no existen, porque a Emilio y a mí nos presentó unos amigos que tenemos en común, ¿no? El presidente de una gran compañía, que además es judío y que además ellos organizan en Jerusalén uno de los mayores eventos de fondos de inversión que hay a nivel mundial, que se llama All Crown, y donde nosotros la Fundación INFIDE desde hace años participamos. Y me acuerdo que nos presentó una persona de su equipo, Isaac Chocron, este sí que tiene nombre de judío, ¿eh? Chocron, y además Isaac. Y nos presentó, y Emilio sabe que nosotros desde hace años colaboramos en un gran evento de startup que ha nombrado Diego antes y que hace un mes fue la edición en octubre en Madrid, y donde nosotros ya hemos dejado de unirnos, de estar colaborando con ese gran evento porque ya funciona en automático. Y cuando nos contó la idea Emilio, pues tanto José María Parra, que es el subdirector general de la institución, que yo creo que es el que más sabe de startup, más que yo, por eso yo os hablaré de la Fundación, pues os decía que cuando nos presentaron a Emilio, que él tenía la idea de hacer un gran evento también de startup en nuestro país, con gente joven, etcétera, etcétera, pues la verdad, Emilio, es que nos diste un aire de frescura, de verdad, ¿eh? Lo estábamos comentando antes. Te vemos muy emprendedor, muy luchador, no con tantos medios, como tú sabes, con los medios que contamos con otro evento, pero donde que nosotros también estamos trabajando todo el día con emprendedores, con pequeñas empresas, con medianas empresas, pues ya sabes que vamos a apostar por este evento, vamos a apostar por esta tabla. Ya ha estado trabajando tu gente un poco con nuestra gente para, bueno, para que seamos unos socios también de Startup Olin, y además que agradeciéndote que nos dejes colaborar. Bueno, como he prometido que no me iba a enrollar mucho y tengo que hablar de la Fundación, bueno, pues empiezo a decir que nuestra institución es una institución que aglutina todas las cámaras de comercio de España. Es decir, es una institución que tiene un pleno, que son los presidentes de las 85 cámaras de comercio, y un comité ejecutivo son los presidentes de las 10 mayores cámaras de comercio de nuestro país. A veces, bromeando, cuando tenemos estamos con gente joven y nos preguntan, ah, 87 presidentes y van todos y tal, yo les digo que bueno, que estamos intentando a ver si en el libro de Guinness pues me nombran a mí como el tío que más jefes tiene en el mundo, porque no, son 87 personas opinando de todas las características, unos grandes empresarios, otros pequeños empresarios, uno más raro, otro menos raro, con lo cual, eso es un poco la organización de nuestra institución. ¿A qué nos dedicamos? Pues como bien sabe Emilio, nosotros nos dedicamos a crear y consolidar pequeñas y medianas empresas tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. ¿Con qué medios? Pues bueno, nosotros somos organismo intermedio de Bruselas, es decir, es una institución que la Comisión Europea pues nombra en nuestro país para que gestione pues determinados fondos. Unos pueden ser para programas de creación y consolidación de empresas, de gente como vosotros, por valor de ciento y pico millones de euros, y otros fondos son para infraestructuras. Nosotros somos la institución que más viveros de empresa tiene en Europa. Los viveros de empresa es un poco diferente de aquí. Nuestros viveros de empresa son edificios que construimos
que ponemos despachos o naves, y donde albergamos a los emprendedores o nuestras emprendedoras que pasan por nuestros programas. Entonces tenemos 150 edificios en este momento, con casi 3.000 empresarios y empresarias que están allí trabajando, y también estamos ahora en un proyecto que son las incubadoras de alta tecnología, también hoy incubadoras, también es un concepto diferente. Nosotros, estas incubadoras van referidas a un tema, es decir, pongo un ejemplo, la incubadora de alta tecnología astrofísica en una isla de Tenerife. ¿Por qué allí? Pues bueno, pues hay el mayor centro astrofísico casi del mundo, y entonces lo que hacemos es montar un edificio y con la tecnología astrofísica transferirla a nuestras startups, a nuestros jóvenes emprendedores y emprendedoras, para que puedan, pues bueno, empezar su vida empresarial, ¿no? Vamos a construir 12, ya tenemos 3, una que es aeronáutica, otra que es aeroespacial y otra que es de tecnología y producción 4D, impresoras 3D, etcétera, en Barcelona, ¿no? Y bueno, así va a haber 12. Ahora estamos también con un proyecto que con el ministerio de aquí estuvimos negociando, pero bueno, ahora como ha habido cambio no sé lo que pasará, que era montar una gran red de coworking digital, es decir, en casi todos los países hay cierta gap entre la digitalización de las grandes ciudades y la digitalización de los centros pequeños, ¿no?, de los pueblos. Entonces, nosotros en España estamos montando 85 puntos donde la gente, cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país, puede entrar y puede hacer su proyecto de digitalización o de su vida, de su empresa, de un pequeño comercio, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que estamos haciendo con la Unión Europea, y donde ellos, pues bueno, como os decía, ponen fondos por valor de, pues, no sé, de 100 y pico millones, donde nosotros lo gestionamos, lo ejecutamos y lo organizamos en nuestro propio país. Trabajamos en casi todo el mundo. En Argentina llevamos mucho tiempo trabajando con Argentina, vamos, de hecho, nosotros estamos aquí, y da la casualidad, por eso te decía que lo de las casualidades a veces, no sé, me da un poco de miedo, porque cuando estoy hablando con Emilio me dice, no, yo estaré el miércoles en Buenos Aires, y digo, anda, pues si nosotros también, porque mañana firmamos un tema con la Federación de Empresarios de aquí, de Argentina, con la que estamos trabajando y haciendo cumbres, y ellos mañana hacen la comida anual, entonces ahí hay una firma de un convenio que vamos a hacer con ellos y lo hacemos en esta comida. Bueno, como os decía, trabajamos en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Por supuesto, en Europa estamos pilotando un proyecto que va dirigido a las startups y a la innovación con 10 países europeos, donde nosotros somos los que pilotamos la ejecución en los 10 países europeos. Estamos trabajando mucho en África en el tema de las startups y en el tema de la digitalización con más de 10 países africanos, en Australia, bueno, casi todo el mundo estamos trabajando, porque somos una institución que tiene un equipo de más de 2.000 personas que trabaja en las labores que os decía del emprendimiento, de la creación de empresas, de la constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y así hacemos cumbres. Ahora vamos a hacer una gran cumbre en Salamanca con Startup Olé. Bueno, cumbres como el año pasado le hicimos de economía circular, bueno, que tuvimos la suerte de que estuviera Barack Obama, estuvo el presidente electo de Colombia, Iván Duque, etcétera. Bueno, ahora estamos preparando otra que va dirigida a personas con discapacidad, donde queremos que vengan, pues bueno, habíamos invitado a la vicepresidenta de vuestro gobierno por un tema de que, bueno, tiene una discapacidad, y entonces queríamos que nos hablase cómo había llegado a ser vicepresidenta de un gobierno, de una nación, al presidente de Ecuador, que también, bueno, eso lo estamos preparando, va a ser en marzo. Queremos que venga la niña con brazo biónico, no sé si la conocéis, que es mundialmente conocida, etcétera, etcétera. Eso también nos dedicamos a hacer muchos foros y muchas públicas, ¿no? Y no os quiero aburrir mucho, pues seguramente se me olvidan muchas cosas en el tintero, pero ya que estamos aquí en Argentina, os contaré el último proyecto que tenemos, que para mí es el más ilusionante. Es el que menos dinero nos deja, eso también. Yo creo que perdemos dinero, no perdemos dinero, invertimos. Y es que vamos a ser la primera institución a nivel mundial que firmamos un gran convenio con el Vaticano. Entonces es un convenio que va dirigido, vamos a montar 3 centros de emprendimiento y empleo, uno en Nairobi, otro en Nueva Delhi y otro en Benín. Vamos a montar una cátedra en la Universidad Lateranense que va dirigido a la ética de la tecnología. No nos olvidemos la ética de tecnología, en todos estos foros hay que hablar
porque va a ser muy importante en los próximos años, y vamos a ser los que vamos a formar a alumnos o a gente que sale de la Universidad Lateranense, que se va a apostolar o lo que sea por el mundo, a que además sepan dirigir un proyecto de creación de empresa, ¿no? Que también creemos que no solo son de la religión se vive, sino también hay que, en estos tiempos, pues bueno, es bueno que la gente pues tenga su futuro profesional. Y bueno, nada más, yo deciros que aquí estamos encantados. A mí me hubiera gustado también que hubiera hablado en un momento determinado con José María, porque de verdad está más metido en las startups, es el que las vive con ellos y está todo el día, y yo creo que sabe muchísimo más que yo ese tema, pero yo, sobre todo, nuestra presencia aquí de Emilio es para formalizar que vamos a apoyar el Startup B, que he visto que vas por una serie de países que tú sabes, yo no sé si es por viejo o por que viajo mucho, pero todos los logotipos del Impulsa, el de Chile, el otro, todos estos los conozco. Luego yo aquí me dicen que si uno trabaja con Dante, que si otro, y yo no sé si es porque trabajo mucho o ya estoy muy mal. No, no sé. Pero solo deciros que estamos encantados de estar aquí, de verdad. Yo estoy seguro que va a ser un éxito. Nosotros, muchos proyectos que ya pasan por nuestras manos, que va a ser un éxito, todo nuestro apoyo. A mí me gustaría que, efectivamente, que países como Argentina pudieran estar en el evento y que les pudiésemos apoyar, como hemos hecho en otros años, con el otro evento. Yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo y que vayan a Salamanca, de alguna manera, startups de aquí, porque la experiencia que nosotros tenemos de las startups argentinas es buenísima. Gente muy preparada, gente muy... muy emprendedora y la verdad muy formada, y yo creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo. Y por último, pues nada, volverte a decir, a agradecerte lo de la copa, es que ya no sé, yo la he visto y me he venido arriba, pero, ¿verdad? Pues, María.